Bien. Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Bueno, se estarán abrigando porque está llegando frío, ¿no? Hace mucho frío, doctor. Sí, está empezando a llegar. Supuestamente este fin de semana va a estar muy frío. Ahí veremos. Lo mismo dijeron. Aquí en Charagua, aquí en Charagua estamos entre 8 grados. Ah, está frío. Aquí va a llegar a 11, dice. Bueno, si en Charagua está, ya nos va a llegar eso a nosotros, entonces sí. Eso confirma. Bueno, continuaremos entonces donde hemos quedado. ¿Alguna pregunta antes de empezar? Helen, ¿estás levantando la mano? Pues el borde de dedo. Bien, entonces. Ya. Bueno, ayer habíamos quedado viendo los factores que intervienen en las relaciones humanas y habíamos hablado lo que era el respeto, comunicación y cooperación. Ya, vamos a ver dos más. Ya. Bien, empezaremos con la cortesía. Bien, entonces la cortesía es, como están viendo, el trato cordial, amable y atento. Ya, la cortesía es importante en salud, ya que nos abre puertas de confianza. Ya. Cuando nosotros trabajamos con los pacientes, no importa en qué área ustedes estén trabajando, necesitamos que nuestros pacientes confíen en nosotros. Necesitamos que ellos puedan sentirse seguros con nosotros y nos puedan decir cierta información. No solamente la información por la que ellos están viniendo, por ejemplo, si le duele algo, obviamente nos va a decir esa información, pero nosotros cuando trabajamos con pacientes para darle un trabajo de calidad, como vamos a ver más adelante, necesitamos obtener cierta información de ellos aparte de sus necesidades por las que ellos vinieron. Ya, y por lo tanto, si yo quiero darle un trabajo de calidad, necesito esa información, y para que esa información él me la dé, necesito que él confíe en mí. ¿Ya? Ahora, la cortesía justamente hace eso, abre las puertas de confianza. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de trato cordial y amable, significa que ustedes
haga lo que tiene que ver con eso, como saludar al paciente, invitarle a que tome asiento, darle un vaso de agua, sonreír, ¿no? Prestar atención a lo que está necesitando, etc. Si el paciente nota estos aspectos de atención que nosotros le estamos dando, ya él va a estar más susceptible a abrir confianza hacia nosotros. Mire, no sé si les ha pasado a ustedes alguna vez, de repente, porque a todos casi nos ha pasado, de repente ustedes están caminando por ahí y un vendedor se les acerca y les ofrece un producto y ustedes lo compran. Cuando llegan a su casa, se dan cuenta que no necesitaban comprar eso, ¿no? De repente esos productos de soya en polvito, libritos que te ofrecen, ya, y uno les compra, ¿ya? ¿Por qué? Un buen vendedor sabe ciertos trucos, ¿ya? Por ejemplo, un buen vendedor te va a observar de lejos y te va a sonreír. ¿Qué pasa cuando alguien no sonríe? ¿Ya? Si es alguien que yo no conozco y me está sonriendo, me va a generar en mí una intriga de por qué me sonríe, ¿no? De tal manera que cuando él se acerque a hablar con nosotros, bajo esa intriga, nosotros vamos a abrir un poco nuestra confianza para poder enterarnos por qué nos está sonriendo. Entonces, él se va a acercar, ya, lo que va a hacer es presentarse, y durante la fase de presentación, él justamente va a dar su nombre y te va a procurar dar la mano, para que así vos también le des tu nombre. Es un truco que ellos hacen para poder generar confianza, ya que se sabe que si consiguen sacarte el nombre, prácticamente la venta está hecha. Lo único que necesitan es marearte un poquitito y ya, te vendieron el producto. Y uno después de cuenta se da. Y cuando llega a la casa dice, ¿por qué compré esto si no lo voy a usar? ¿No? Ya, entonces, son trucos los vendedores, pero tienen que ver con cortesía. El hecho de saludar, dar la mano, sonreír, ya hace que nos veamos nosotros obligados, y es un fenómeno social, a responder de la misma manera, ya generando que la puerta de confianza se abra. Ya, entonces nosotros necesitamos hacer eso con nuestros pacientes. Ya, necesitamos que ellos confíen en nosotros y para eso debemos ser corteses con ellos. También nos permite, como están viendo, que trabajemos en armonía con los pacientes, con los colegas y por lo tanto logremos también mejores resultados. Entonces la cortesía es muy valiosa en salud. ¿Ya? La comprensión. La comprensión entonces tiene que ver, como están viendo, con aceptar. Aquí hay un detalle interesante. Ayer me había olvidado decirles el hecho de que, si bien nosotros vivimos en sociedad y el ser humano es un ser social, ya, y justamente el hecho de ser social y vivir en sociedad genera conflicto. ¿Y por qué hay conflicto? Por muchos aspectos. Ya, ustedes de repente, alguna vez han conocido a una persona que nunca en su vida la han visto antes, pero sin sentido, sin motivo, ¿ya? O también a la inversa, han conocido a alguien que nunca en su vida han visto y de pronto se hablan como si fueran los amigos de toda la vida. ¿Ya? Eso se debe a ciertos aspectos intrínsecos de cada individuo. Y muchos autores o científicos hablan que tiene que ver con sustancias químicas, incluso que nosotros botamos, que son las feromonas, ¿ya? Y que tenemos cierto grado de compatibilidad o afinidad con ciertos tipos de feromonas, ¿no? Entonces, sin embargo, va a ocurrir que va a haber personas a las que yo naturalmente rechace, a veces sin saber el por qué. Y aquí está el detalle, la comprensión. Ustedes tienen que, como trabajadores de salud, darse cuenta de este sentimiento, porque nosotros a veces lo hacemos de forma involuntaria. Ustedes, sin darse cuenta, puede que estén rechazando a una persona,
¿Ya? También hay que tomar en cuenta el aspecto de que dentro de lo que es la psicología del ser humano, está muy metido el aspecto de que va a rechazar todo lo que es diferente a lo que él cree como normalidad. ¿Ya? Y eso incluso ha generado muchas cosas en la humanidad, como el racismo y otras cosas. El hecho de ver algo diferente. Y eso tiene que ver incluso con lo que yo le llamo trastorno generacional. ¿Ya? Por ejemplo, no sé si tienen abuelitos, pero de repente han visto que los abuelitos, no todos obviamente, ¿no? Pero odian la mayonesa. Cuando uno les pregunta por qué odian la mayonesa, simplemente dicen porque no les gusta, pero la odian. O sea, no es solamente que no les gusta, la odian. ¿Por qué? Porque en su época no había mayonesa. Es lo mismo que con la música. ¿Ya? Por ejemplo, en la década de los 50, decir soy rockero era como decir soy maleante. E incluso hasta la policía perseguía a los rockeros. Ya eran mal vistos. Bueno, ahora el rockero no lo es. Pero ese rockero ahora odia a los raperos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el ser humano va a tender a rechazar lo que él ve que es diferente a su normalidad. ¿Ya? Y lo mismo usted, y no me refiero solamente a aspectos como hemos hablado, sino a diferentes cosas como formas de vestir, formas de hablar, formas de hacer las cosas, ¿ya? ¿No? Entonces hay esa naturaleza que nosotros tenemos de rechazar a eso que es diferente de algún aspecto a nosotros. Y ustedes como trabajadores de salud deben darse cuenta de eso para no hacerlo en la práctica. ¿Ya? Además de eso, tienen que darse cuenta que las personas no solamente son diferentes a ustedes desde esos puntos de vista que les acabo de mencionar, sino desde muchos otros, como por ejemplo, limitaciones. ¿Ya? Cosas que de repente no pueden hacer. Y eso genera rechazo. Miren, no sé si ustedes lo han visto, yo lo he visto, pero tal vez lo han escuchado. ¿No? De repente una parejita se enamoran, ¿ya? Y pongámosle que esa chica va a presentarle a los padres al chico con el que se va a casar, ¿no? Vamos a ver que ya están comprometidos y todo, y lo va a llevar a conocer a la familia, ¿no? Entonces organiza una actividad en la casa, llega y llega el chico, pero llega en silla de ruedas. ¿Qué pasa con la familia? ¿Acepta a ese chico? De repente, algunos por educación, pero muy por dentro, no quieren que ese chico se junte con esa chica. Ya nace ese sentimiento de rechazo, porque esa persona tiene limitaciones. ¿Ya? Entonces, ustedes igual van a sentir a un momento esa situación. Pero como les digo, les tienen que estar conscientes y darse cuenta para que no lastimen a esa persona. ¿Ya? Y evitar ese tipo de rechazo. También personas con necesidades individuales. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de personas de la tercera edad, embarazadas, que también pueden generar rechazo en cierto tipo de personas. Personas con derechos, ya por ejemplo el famoso VIH, ya con lo, es la discriminación y todo. Aquí en Bolivia hay una ley, que es la ley del VIH-SIDA, que le da ciertos derechos a este tipo de personas. Características especiales que pueden tener, ¿no? Formas de ser, personalidades, etcétera. Bueno, y también debilidades, ¿no? Entonces, tenemos que aceptar a todas las personas con esas características especiales que a nosotros nos generan rechazo. Y tenemos que aprender a hacerlo. Ya, como les digo, eso a ustedes les van a hacer naturalmente. Pueden decir, no, yo no soy así, pero se van a topar en una situación en la que van a rechazar a alguien simplemente porque está fuera de su normalidad. ¿Ya? Bien. Ahora, en salud, no solamente es importante porque están tratando con humanos, sino el trabajo de salud que no es comprensivo, no gana dinero. Cuanto más comprensivos sean ustedes, van a ver que ganan más dinero. Por ejemplo, un viejito
Si ustedes los rechazan, ese viejito se va a llevar varios pacientes de usted, ¿no? Porque van a empezar a comentar de ustedes. Pero si son comprensivos con ese viejito y le prestan atención, la atienden, le tienen paciencia en cuanto a sus capacidades, le decía, ya, ese viejito, aun cuando la atiendan gratis, les va a traer pacientes. A menos los viejitos son los que más pacientes nos llevan. Le va a traer al nieto, al hijo, al vecino, porque ustedes saben cómo son los viejitos. Entonces, te va a hacer ganar dinero. Ser comprensivo es valioso. ¿Ya? Miren, un ejemplo. Hace unos años tuve un caso de una paciente. Venía en un camioncito de Okinawa, trayendo mercado. Bueno, carga de lo que era su cosecha. ¿Ya? Algo pasó que se volcó el camión. ¿Ya? No fue un choque, se volcó. No sé qué pasó, no me acuerdo ahorita. No me acuerdo si me dijo tampoco, pero la cosa es que se volcó el camioncito. Una camioneta que estaba pasando por ahí, que vio el accidente, como era ella la única sentada, lastimada, perdón. Entonces la trae a Santa Cruz, la sube a la camioneta y la trae. Y llega al tercer anillo y avance, donde antes, ahora donde es el pollo, no me acuerdo si es el pollo peruano. Bueno, la cosa es que ahí frente a lo que es el Fidalga Norte, había antes una clínica, la clínica Cristo Redentor se llamaba, una clínica, que no es la misma, el segundo anillo, por si acaso es otra, que había ahí. Entonces, llegan ahí y en lo que se estaciona la camioneta, toca bocina y sale la enfermera y el médico, la miran a la paciente y le dicen, no es para acá, llévenla para el japonés, ¿no? Entonces, la camioneta arranca camino al japonés y en el camino la señora le dice al señor que por favor no le lleve al hospital japonés, que le lleve a una clínica privada. En el camino está la clínica donde yo trabajaba, entonces llega ahí, yo la veo porque es obligación nuestra dar por lo menos los primeros auxilios, le evalúo y le diagnostico una fractura de cadera. Necesitaba hacer radiografías para confirmarlo, pero ese era mi diagnóstico. Y entonces con ese diagnóstico le explico que por el momento podemos darle un analgésico para que aguante y que ella decida dónde quiere internarse, porque es para internación, es larga la internación. Y que si quiere se queda con nosotros, se va a otra clínica, o si va al hospital japonés, lo que ella decida. Entonces la paciente decide quedarse con nosotros, entonces le mando al administrador para que le explique los costos. Ya. Y en lo que yo estoy saliendo, llega el administrador y le dice, ¿será que esto basta? Y le saca un atadito, no se conocen los ataditos de la gente de campo, son pañuelitos, saca y un fajo así de billetes bolivianos y en dólares. Bueno, la misión le dice, sí, yo creo que basta eso. Y la señora todavía le dice, si me falta, mando a matar unas dos cabecitas de ganado. Ya con eso nomás, ya nos dice que es plato de, porque tener dos cabezas de ganado no es fácil. Ya, bueno, tenía fractura de cadera, se confirma, el interno, se queda un mes internada hasta que recupera. Bien. Por si acaso, para nosotros una fractura de cadera es un buen ingreso económico, porque al menos ustedes saben que en una clínica privada se cobra por día. Y en fracturas de cadera se quedan como mínimo un mes. En algunos casos un poquito más. Bien, en fracturas de cadera se quedan como mínimo un mes, ¿no? En algunos casos un poco más. Entonces, un buen ingreso. Bueno, entonces pasa ese paciente y en una reunión, así como tenemos a veces la profesión, nos juntamos y empezamos a comentar los casos. Nos preguntamos el por qué lo derivaste, el por qué lo mandaste. Bueno, entonces me topo con el médico que estaba de turno en esa clínica y que despachó a la paciente y le pregunté por qué la derivó, porque a veces nos dan información que nosotros no nos dimos cuenta, ¿no? Entonces, él me dice que se acercó y olía fuerte a cebolla y vio que de repente no iba a tener recursos para esa clínica. Como estaba estable, la derivó. Bueno, entonces yo le digo, te lo perdiste porque era platura.
Y nos dio un buen ingreso, ¿no? Y él después ya dice, pero ¿cómo? Pero tú lo perdiste, le dije, porque no fuiste comprensivo. Ya, es que a veces nosotros no nos damos cuenta de que prejuzgamos a las personas con datos que ni siquiera los analizamos en la realidad. Ya, ustedes pueden encontrar de repente una persona toda harapientita, como le digo, pero puede que les dé un buen ingreso. Ya, entonces, ser comprensivo en salud es lo que más les va a generar recursos. Entonces, tienen que aprender a ser comprensivos. ¿Listo? Bueno, entonces, esos serían los factores que intervienen en las relaciones humanas. ¿Alguna pregunta está acá? Bien, vamos a ver otro tema que se llama ética y deontología en salud. ¿Ya? Pero antes de empezar el tema, les voy a explicar algunos conceptos que necesitan saber para entender lo que vamos a ver. ¿Ya? Por si acaso, la diapositiva que les voy a mostrar ahorita está ya en el Classroom donde dice diapositivas, porque lo que les voy a mostrar ahorita es una diapositiva, no es la pizarra que usamos normalmente. Tenemos el que ahorita lo va a abrir. Bueno, mientras tanto les voy a explicar dos conceptos. Ya, primero, vamos a hablar lo que es moral. Ya, entonces, necesitamos saber qué es moral. Ya, entonces, moral son el conjunto de reglas, normas o reglamentos no escritos que sirven para que una sociedad juzgue si un individuo ha tenido una vida buena o mala. ¿Ya? Entonces, eso es concepto de moral. Entonces, también, moral es el hecho de que un grupo social va a decidir si un individuo hizo algo bueno o hizo algo malo. Yo le suelo decir que es la conciencia de la sociedad. ¿Ya? Bueno, entonces, la moral no está escrita en ningún lado. Es algo que lo aprendemos, y ahorita vamos a ver de dónde nace, pero es algo que nosotros aprendemos. Ya, cada grupo social tiene su propia moral, y eso ustedes mismos deben haberlo visto. De repente, si ustedes tienen grupitos de amigos, van a ver que con un grupo de amigos te comportas de una manera, y con otro grupo de amigos te comportas de otra manera, porque cada grupo tiene sus propias reglas, que las aprendemos de forma inconsciente, porque no hay ningún papel escrito que diga, estas son las reglas para este grupo. No tienes que vestirte así, tienes que ponerte así, tienes que usar esta música, no hay eso. Simplemente que cuando ustedes entran en un grupo social, van aprendiendo las normas de ese grupo social. Y si ustedes hacen algo diferente a lo que está ahí estipulado en las normas de ese grupo social, entonces serán vistos como que han hecho algo malo. Ahora, esas son sociedades pequeñas, pero nosotros vivimos en sociedades cada vez más grandes. Ustedes no solamente pertenecen a su grupo social de amigos, tienen grupos sociales de su familia, y esos grupos a su vez pertenecen a la sociedad de aquí, de la ciudad de Santa Cruz, y esta sociedad pertenece a la sociedad de todo el país de Bolivia. Entonces, ya nosotros aprendemos las normas del grupo social donde vivimos, ¿ya? En todo sentido, no solamente es la forma de hablar, sino compartirse, hacer ciertas cosas. Por eso, no sé, alguno de ustedes ha ido alguna vez al extranjero, ya uno cuando va a un grupo social nuevo, así como ir al extranjero, se siente como raro porque
no estás entendiendo cómo ellos se están comportando. De a poquito lo vas a hacer hasta que aprendas. Ahora, ¿de dónde nace la moral? ¿Ya? De las conciencias de los individuos que forman esa sociedad. ¿Ya? Para entender eso hay que entender que es conciencia. Pero tengan en cuenta que la moral es social desde un grupo de personas. En cambio, la conciencia es individual. ¿Ya? ¿Y qué es la conciencia? Es la capacidad de poder saber qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Cada individuo dentro de sí va a sentir qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Y eso tampoco es de nacimiento. Se va aprendiendo en la vida. ¿De dónde nace nuestra conciencia entonces? La conciencia se va a formar en base a los valores y los principios que yo voy adquiriendo. Entonces, para entender eso, necesito saber qué es un valor. ¿Y qué es un valor? Ya. La definición es sencilla y después lo explicaré. Dice, valor es cualquier objeto al cual un individuo le asigna un nivel de importancia. Por lo tanto, un valor puede ser cualquier objeto. ¿Ya? Pero para que se convierta en un valor, ese objeto yo como individuo tengo que darle un nivel de importancia en mi vida. Ahora, ¿ustedes se acuerdan, colegio? Ustedes sabían que había dos tipos de objetos. Objetos tangibles y objetos intangibles, ¿no? Los objetos tangibles son lo que yo puedo tocar, ver o sentir, como una mesa, una computadora, un televisor, una casa, un auto. Son objetos que puedo tocar, ver, no tangibles. Pero también hay objetos intangibles, como el amor, la amistad, que sabemos que existen como objetos, pero que no los podemos tocar, ver, ¿no? Tal vez sentir, ¿no? Pero sabemos que existen. Entonces, son objetos también. Ahora, yo como individuo, a cada objeto en mi vida le voy a dar un nivel de importancia. Por ejemplo, para unas personas, de repente es más importante comprarse primero una casa. Para otros es más importante tener un auto, ¿no? En cuanto a los objetos tangibles. Si hablamos de los intangibles, de repente para unos es más importante el amor. Hola. Bien, ya volvió. Bueno, como ven, ni cotas ni tigo me funcionan. Ya reclamó a los dos. Y en uno se me corta, el otro se me corta. Bueno. A ver, me han dicho que están muy saturados, no sé qué, pero bueno. Bueno, entenderemos por la situación. Bien, entonces, como les decía, así como podemos darle valor a los objetos tangibles, también a los objetos intangibles. Para unas personas será más importante el amor, para otras será más importante la amistad, ¿ya? Porque esto es individual, ¿ya? Entonces, cada individuo tiene en su vida objetos. Bien, ya me escuchan, ¿no? Bien, entonces, como decía, cada individuo va a tener objetos en su vida de diferentes niveles de importancia. Y a eso le vamos a llamar valores. Ahora, los valores tampoco se forman así por así. Los valores se van a formar en base a los principios y la experiencia. Entonces, ¿qué es un principio? Un principio también es un valor, pero la diferencia es que no es mi valor, es el valor de otra persona
pero que bajo su influencia yo lo adquiero. Generalmente suele ser de los padres, ¿no? Pero puede ser cualquier persona que influencie, no siempre los padres, puede ser los abuelos, tíos, profesores. Entonces, yo cuando soy niño no manejo valores, manejo principios. Voy aprendiendo los valores de las otras personas que me están influenciando y esos son mis principios. Sin embargo, conforme voy creciendo, principalmente en la adolescencia más que todo, voy experimentando en la vida y esa experiencia puede hacer que se modifiquen mis principios. Y el momento en que yo modifico un principio, se convierte en un valor, porque ya es mío al modificarlo. ¿Ya? Les voy a dar un ejemplo para que entiendan eso. Tengo 2 minutitos, así que si se corta, continuamos. Ya no se olviden, se van rápido al otro enlace. Póngale que tengo una pareja, ¿ya? Que tuvieron un hijo. Entonces, esta pareja tiene como valores, la pareja, no se olviden, tiene valores en el siguiente orden. Primero está el amor, segundo la amistad y tercero el dinero, ¿ya? Obviamente solamente en nuestra vida hay muchos más, ¿ya? Esos tres, como ejemplo, en ese orden, amor, amistad, dinero, ¿ya? Eso a ese niño, que es su hijo, se lo van a introducir como principios. Entonces ese niño, al menos durante su infancia, va a manejar esos principios. Y él va a tener el mismo orden. Para él va a ser más importante primero el amor, segundo la amistad y por último el dinero. Pero cuando empieza a experimentar en la vida, vamos a leer ya la adolescencia, se enamora, todo chico o chica, ¿no? Su amor es de adolescencia, ¿no? Entonces se enamora de alguien, vamos a leer que tiene un amor de esos que dura 2, 3 años, ¿ya? Y de pronto lo pilla o la pilla en la esquina con otro o otra, haciendo más que empanadas. Entonces, se rompe el corazón, ¿no? ¿A dónde acudimos cuando somos adolescentes cuando se nos rompe el corazón? Al amigo, generalmente, o a la amiga. Entonces, en ese momento de su vida, de ese chico o esa chica, con la experiencia que ha vivido, se le modifican. Para él, no se olviden que sus principios eran primero amor, luego amistad y luego dinero. Ahora, le va a dar más importancia a la amistad. Por lo tanto, en ese momento, la amistad va a pasar a estar en primer lugar, en segundo lugar el amor y en tercer lugar el dinero. En ese momento se modificaron sus principios y se convierte en valores de ese chico o de esa chica, ¿ya? Va a seguir viviendo y después de unos años se va a volver de repente a enamorar y va a tener una nueva pareja con la que de repente tiene un hijo y va a pasar lo siguiente. Pero eso los cuento en la otra sesión.